Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Chuchuca 1, en Desacualpa. Venimos a entregar una ayuda que mandó una persona. Muy buenos días para todos. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí ya en Chuchuca 1 de Desacualpa, que es la primera vez que estamos llegando aquí, ¿verdad? Entonces, agradecemos a la persona, gracias a él, ¿verdad? A Carlos de la Cruz, que se encuentra en Willimanti, Conérico, que mejor conocido como Chiquis, dice él. Entonces, gracias a él que nos encontramos aquí. Bueno, pues buenos días para todos. Pues yo soy Elvira, pues ahorita voy a platicar un poquito con la señora y su hijo. Vamos a conocer la historia, cómo viven ellos aquí. Y voy a platicar un ratito con ellos. Sparek, primeramente, Sparek. ¿Es mi bish? Santa García de la Cruz. Santa García de la Cruz. ¿Iriwa? Héctor Gutiérrez. Ah, ella se llama Santa García de la Cruz y su hijo Héctor Gutiérrez. García. García, ajá, se llama Héctor Gutiérrez García. Pues ojo, ella, doña Santa, ¿verdad? Y una que no sea la rector. Nada, conocer cómo quieren vivir, ¿verdad? Entonces, en algunas preguntas, chévere, y quisieran responder, chévere, ¿verdad? Y es ni para que escuchan padre, en país, y escuchamos de la huchotre. Antes, taco fushipo. ¿Y si se? Taco fushipo. Ah, vale. Alale igual. Por igual. Ah, y con chico. Es con Shevinma. 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 Y pues Doña Santa vive aquí con su hijo y su nieto. Y alá, vale. Alá. Vive con su nieto aquí en la casita, ¿verdad? Pues Doña Santa, como que es algo chico, ¿verdad? Que es la razón, ¿verdad? Que es igual rico y buc. Ojo ya, Vilche, ¿verdad? No sé si es que vas a contar algo chico. Ojer chichiriguasle, ¿ya? Ay, su jeche. Ojeche, chica, joder, Vilche, pues sí. Algo, unam yo ani, vinic, buca yo ani. Cuando grabamos que cuando te sueltas sacos, cuando hablo no me chica, que cuando te cambio la boca, hablo con algo ya distinto, espíritu, ya no es cosa chovi. Bueno, pues el hijo de Doña Santa, verdad, que se encuentra aquí, pues él, pues nos contaron, verdad, que él se encuentra así enfermo, pues yo le voy a contar directamente a él qué es lo que tiene, verdad. Héctor, es que el chico ya chavo, cuando cocho, pichavo, pues ¿qué por Cubanchoe? Bueno, en Cubanchoe cuando se chico pichue a pichue, nunca que quenao. Nunca que quenao. Y una vez pichue, que tingue la chutapapa, la puiche, o la chiquilanguiche, y una vez pichue, nunca que quenao. Te quenao, pero se unguache, pero ya su caso caucam, te quen lo y ni vos nombre está. Y una vez pichue ni nada, ni que nada, nada. Ya mamá que pinchue, que pichue cuando se queden cloche, cloche, a chisca con oc pichue, a chic y el leche que lencho, y una vez como se diga, a chiche purcho anchue, a chiche purcho pichue, más napeche. Y poco como son homchue, casi no sharp sahna, sin sharp na, arreche de poco en tamungua, que cuando sachi uspichue, es que sin sharp a un halengua no pantrom, está, y una vez, capna, pichillen guclos tenguachue. Está momenta, mojen kmikia, anki ni de poco en tamungua se uspichue, y ni que no sharp sahsta, pero ya casi, como sarin na inchinims kaku anchue, arin kik y jukesri, y ni que estin kik ni nada, que wul nape. Y no es ve, es ocho, su. Y ni camna con una vez. Y una vez, así camna con una. Casqui sabe su riesgo, se suave poca. Su angustia, como ya se está con más. Bueno, así como escuchábamos a Héctor Gutiérrez, ¿verdad? Que nos está contando de que ya hace 14 años que él está enfermo. Pues lo que tiene es epilepsia, ¿verdad? Es lo que nos contaba. Y así como dice él, de que cuando apenas le empezó y lo tiraba al suelo, pero él no siente cuando se caía, ya lo levantaban. Y así empezó la enfermedad en su cuerpo. Y igual nos cuenta, ¿verdad? Que ahora está luchando con esa enfermedad, compre su medicamento, pero como lamentablemente dice él, ¿verdad? A veces no tiene dinero, entonces le ha dicho el doctor que tome sus pastillas y que se inyecte suero, dice él, pero lamentablemente como
por no tener dinero, entonces él solo se está tomando las pastillas de su enfermedad y no se está inyectando suero. Eso es lo que él nos cuenta, ¿verdad? Y aparte tiene que comer bien también, comer sí. saludable y todo, y como ellos están viviendo así como una situación muy difícil. Ella es viuda, entonces solo tiene un hijo que está viviendo con él, pues con él se encuentra enfermo, no puede trabajar bien, así que quiere trabajar y pues como tiene esa enfermedad, pues imagínate, nadie le da su trabajo también, como nos estaba contando, que como quiere, como dice que quiere trabajar y todo, pero en cualquier momento le puede dar ataque de epilepsia, entonces se cae y se puede lastimar. Y como vemos ahorita, como tiene la cara, no es porque toma nada, no, que es porque así de repente se enferma y le da ataque de epilepsia y se cae y se golpea. Como nos ha comentado también, que se ha golpeado la mano, todo y este. Se durmió su mano, dice. Ajá. Me imagino que como que se. Algún nervio le dañó ahí. Entonces dice que la mano ya no lo siente. Entonces, porque se ha caído muchas veces, como nos contaba su mamá, que se cae donde sea, donde quiera que esté. Y ahora le que costa, ¿qué fin que quiche con él? ¿Y si es mi que cook? Es que antes se iban a la costa, decía. Estaba la cosa en un schluch café, ¿no? ¿Qué puedes cortar tu café? ¿Y después tiene que estar quiche? Pues así como él nos cuenta, ¿verdad? Que ya los vecinos aquí ya no le quieren dar trabajo porque le tienen miedo, ¿verdad? Y que él en su trabajo, que cuando va al trabajo le da cualquier hora, cualquier momento le da esa enfermedad y lo tira al suelo. Entonces eso es lo que él nos cuenta, de que triste situación que tiene, ¿verdad? Porque ya no puede ir a la costa y además aquí, pues, en donde vive la gente ya no le quiere dar trabajo por la enfermedad que él tiene. Y también tienen razón también, porque es una gran responsabilidad. Sí, si hazte cuenta, le das trabajo y qué tal si le pasa algo, pues puede ser culpa de uno. Y pues lo que necesita, es lo que tiene miedo la gente. O sea que ayudarlo, pues todos queremos ayudarlo, pero lo que es una gran responsabilidad, pues sí. Pero lo único que podemos hacer sería ver cómo tener un tratamiento bueno. Como él trabaja, o sea, él sostiene aquí la casa, se ayuda a su mamá, ya que la mamá también, pues ya es una señora ya mayor, y pues, ¿ni para qué no habéis doña Santa? Ya.